Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AdmaGames. Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan. Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal, denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradecen mucho los me gusta, ayudan mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten. Comenten qué les parece los vídeos. Sí, los leemos todos, gracias por comentar. Y a disfrutar de los videojuegos y del canal. Muy buenas, Admánicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a AdmaGames, que subimos contenido diario. No se pierda ninguna de las secciones que traemos. Traemos contenido variado de todo tipo. Tenemos un montón de secciones, de subsecciones. Y hoy traemos opinión, un vídeo de opinión donde vamos a opinar de lo que viene en el título de PlayStation 5. PlayStation 5, ¿no? Bueno, realmente la pregunta es, ¿merece la pena comprarse una PlayStation 5 ahora mismo? A día de hoy, 2021, exactamente. Que es una consola que salió el año pasado, 2020, a finales, allá por, no sé, fue octubre o noviembre, no recuerdo exactamente. Sí, noviembre, más o menos junto a Xbox Series. Sí. Había una o dos semanas de diferencia, muy poco realmente. Sí. Salió el mismo mes. Y bueno, esa es la pregunta, ¿no? Que, bueno, muchos se harán, hay otras personas que ni siquiera se harán esa pregunta, ¿no? Porque dicen, oye, pues sí, a mí me merece la pena, ¿no? O no me merece la pena, no me interesa. O no me merece la pena y por eso no me lo pregunto, porque tengo la Play 4 o porque tengo otras consolas. Nosotros tenemos la Xbox Series X, todavía no hemos podido conseguir una PlayStation 5, es verdad que hay escasez. También ha dicho PlayStation que van a tener problemas para los componentes, para crear más consolas hasta 2022 por lo menos. O sea que bueno, en principio, por nuestra parte no hay prisa, excepto por algún exclusivo, algún juego así que nos llama más la atención, que todavía no ha salido, porque de los que han salido, que ahora nombraremos algunos de ellos, pues no nos llama la atención los que están, o no nos hacen comprar la consola por el momento. Entonces, claro, esto ya es subjetivo, ya cada uno tiene que ver si realmente para él mismo, ¿no? Exacto. O para ella misma le merece la pena. Exacto. O sea, no hay ninguna, o sea, verdad absoluta no hay. No hay verdad absoluta. O sea, sí o no, o sea, no son respuestas válidas para todo el mundo. Exacto. A unas personas les será, pues no sé, útil el sí, y a otros problemas les será útil el no. Claro, así de claro. ¿Merece la pena? Bueno, es una respuesta que tiene muchas formas de ver y muchas caras del prisma, como siempre decimos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, los que nos ven tampoco. Dejen en comentarios su opinión sobre este tema también, que se les agradece mucho que comenten, aquí debajo los leemos todos. Pero cuando finalice la opinión nuestra, pues si coinciden, pues... Es que también nos hemos encontrado muchas veces en vídeos de opinión, damos nuestra opinión, y claro, a lo mejor en comentarios ves algún comentario de... Vale, sí, pero si eso es precisamente lo que habíamos dicho en el vídeo, ¿no? Entonces te quedas un poco dudando, dices, bueno, ¿realmente le interesa nuestra opinión? O a lo mejor no le interesa, ¿no? ¿Has visto el vídeo? A lo mejor no. Claro, no es, a ver, no es obligatorio pasarse por el canal, ¿no? Pero bueno, si hay un vídeo que os interesa, pues por lo menos escuchar nuestra opinión, ¿no? Y luego ya, a raíz de eso, decir, oye, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por esto, ¿no? Un poco esa es la idea. Sí, bueno, dejando un margen el tema también de que la consola físicamente no nos atrae, no nos llama la atención la Play 5 porque nos parece enorme, un armatoste, sí. Y ojalá pues, no sé, nosotros hemos apostado muchas veces por consolas slim, por modelos que son un poco más delgados, más asequibles pues para colocar en los sitios, y al ser pues la consola inicial, pues suelen salir así como muy armatostes, muy grandes, muy, no sé, poco a lo mejor estéticas y poco... Sí, pero bueno, no es la primera vez que pasa, no. No, ya pasó, por ejemplo, con PlayStation 3, bueno, sí. O en su momento con PlayStation 2, ¿no? También. En su momento con PlayStation 2, también con Xbox 360, PlayStation 3, y Xbox One y PlayStation 4. Poco a poco, ¿no? Lo van haciendo revisiones, claro, y van sacando nuevas versiones de la misma consola que pesan menos, que ocupan menos, que estéticamente pues son diferentes. En el caso de Xbox Series X sí que apostamos por ella, en este caso y nos parece grande, pero bueno, dentro de lo que cabe la podemos colocar porque es un cubo, es un cuadradito, entonces más o menos un rectángulo, ¿no? Más o menos la podemos colocar bien, pero en el caso de Play 5 sí que no sabríamos muy bien dónde ponerla, entonces eso nos echa un poquito para atrás. Pero vamos a evaluar aquí en base a los juegos. Sobre todo también por el tema del soporte. Sí. En el caso de PlayStation 5, o sea, si la colocas en vertical, en principio no tienes problema, salvo, claro, salvo igual que ocurre en Series X, si claro, alguien le pega una patada, pues se va a tumbar, se va a caer, ¿no? Es peligroso. Pero en el caso de PlayStation 5, si la colocas en horizontal, que de hecho la hemos visto en alguna tienda así de exposición, por detrás se tiene que sujetar, ¿no?, a la base por unas patitas, dos patitas, que nos parecen muy frágiles. Sí. Y claro, si se rompen, ¿qué pasa? ¿Qué haces con eso, no? No nos da fiabilidad, es un poco raro materiales eso, ¿no? Y demás, pero bueno, en este caso vamos a comentar también por el tema de los juegos, que a nosotros nos hace comprarnos una consola, los juegos que tiene, también se habla mucho de los exclusivos. Es verdad que dijo el Jim Ryan, ¿no? El mandamás de Sony, que van a sacar muchos más exclusivos en PlayStation 5 que en las anteriores consolas, y ya pues habitualmente sacan muchos exclusivos, es verdad, en comparación a lo mejor a otras consolas, aunque Nintendo sí que también tiene sus exclusivos aparte, pero en este caso pues vamos a hablar un poquito de los juegos que hay exclusivos tanto de Play 5 como a lo mejor de la compañía Sony, de PlayStation 4 y PlayStation 5, que ha salido en ambas versiones. En primer lugar, pues por ejemplo nombrarse Demon's Souls Remake, es un juego exclusivo de PlayStation 5, aunque es un juego que viene de otra consola clásica, de PlayStation 3. Sí, es un juego que salió en PlayStation 3 y aquí bueno, lo que han hecho ha sido pues no sé, darle ahí un soplo de aire fresco. Sobre todo también, aunque sea un remake, pero es como un recuerdo, es decir, oye, no os olvidéis de este juego, ¿no? Bien, es un juego que, bueno, no nos llama, a nosotros personalmente, no nos llama la atención. Hay personas a las que ese juego, que fue un título de lanzamiento, pues sí les vendió la consola, nos parece perfecto. Claro. A nosotros no nos termina de llamar. Exactamente. Luego está el Destruction All Stars, un juego que ha sido criticado, es verdad que salió a un precio muy alto, luego se rebajó muy rápidamente, en 2 semanas o cosas así, ya estaba a un precio tirado porque vendió mal, se ve que vendió mal. Bueno, o estaba a un precio muy elevado también. O estaba a un precio elevado de salida, evidentemente. Puede ser. Bueno, ese juego no nos hace comprar la consola tampoco. No nos llama mucho la atención. Yo creo que está más enfocado en público americano. De hecho, ya lo comentamos en el momento, en el vídeo de presentación de PlayStation 5, donde mostraron varios juegos y se mostró a la consola, que lo vivimos aquí en el canal, en AdmaGames en directo. Ese Road to PlayStation 5 se llamaba, creo. Efectivamente. Bueno, ese fue el inicial y luego sacaron otro, ¿no? Es verdad, luego ahí mostrando los juegos y tal. Y bueno, luego está Returnal. Returnal, un juego que también ha sido pues criticado por algunos, por otros. Pero es que se critican todos. Todos se critican. Tampoco hay que criticar ahí, ¿no? Hay que decir, si no te gusta, pues no te gusta y ya está. Pero habrá gente a la que le guste, lo disfrute y ya está. Claro, no es un juego que a nosotros nos llame la atención tampoco para comprarnos la consola. Es verdad que, bueno, es interesante. Es un estilo rock light. Exactamente. Tienes que ahí investigar, o rock light, no sé cómo se dice. Tienes que investigar las zonas. La zona va cambiando, hay muchas luces por medio, pero tiempo está todo muy oscuro, entonces bueno, puede gustar, puede no gustar, tiene sus pros y sus contras. Hay muchos que lo están disfrutando y que lo han disfrutado mucho, así que bueno, en un futuro no por lo menos por probarlo, por verlo, ¿no? Pero al final todo viene siendo por lo mismo, que a lo mejor hay títulos que te gustan, pero claro, la consola es que no está, o sea, ¿dónde está? Claro, es difícil. Entonces, hasta que no tengan la consola, o sea, tú te puedes comprar los juegos, pero claro, no los puedes jugar hasta que no tengan la consola. Sí, en nuestro caso no compramos los juegos si no tenemos la consola, lo hacemos así, porque si en un futuro no consiguiéramos la consola, no va a quedar con los juegos o revender, que nos parece ya peor todavía. Eso sí es verdad. Es mejor con paciencia, cuando tengamos la consola, y ya luego nos hacemos con los juegos con calma. Bueno, luego tenemos Ratchet and Clank Rift Apart. Este sí, una dimensión aparte, este es el juego que nos haría comprar la PlayStation 5, que sale ya en junio de 2021 de este año, y este es el juego pues que estamos esperando con muchas ganas. Ya jugamos ese Ratchet & Clank, el primero de todos, en PlayStation 4, trajimos la serie en directos al canal y este nos llama muchísimo la atención. Desde que se anunció dijimos, pues este nos haría comprar la consola. De hecho se ve de lujo, es fabuloso el juego, es un plataformeo espectacular y de aventura, y este es el único que nos haría comprar la consola, fíjate, de los que hemos nombrado. Sí, bueno, junto con The Padles, junto con The Padles también. Los títulos, ¿no? Interesantes. Pero bueno, con calma, si no le tenemos para junio, si no la conseguimos, pues no hay ningún problema, ya llegará, y cuando la consigamos, pues jugaremos a este juego, lo traeremos al canal y haremos la serie, claro que sí. Luego, bueno, aquí tenemos 3 títulos, los vamos a nombrar seguidos, pues son Final Fantasy XVI, God of War Ragnarok y Gran Turismo 7. Bueno, realmente por estos, pues a lo mejor, pues el Final Fantasy XVI o el God of War Ragnarok. Habría que ver, ¿no? Como son, porque, o sea, lo que se sabe es muy poco. O sea, de hecho, del que se ha mostrado más información, tampoco es mucho, es del Final Fantasy XVI. Pues del God of War Ragnarok simplemente era el logo, o sea, un teaser, como en su momento el Metroid Prime 4. Y luego de Gran Turismo 7, pues apenas se sabe, o sea, que se quiere volver un poco a las raíces y tal, pero tampoco se sabe mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que esperar. Hay que esperar. De momento Final Fantasy XVI nos llama la atención, y ese God of War Ragnarok, porque el anterior God of War es espectacular y nos gustó mucho. Pues esos dos son los más o menos que nos harían comprar la consola, que nos parecerían que merecería la pena. Pero como todavía no tiene fecha, claro, es que habrá que esperar a ver los detalles, más información, un poco más, a ver cómo son, porque a lo mejor no, nos interesan o a lo mejor no, vete tú a saber, no lo sé. Claro, no sabemos, pero bueno, claro, de momento porque son sagas que nos gustan, pues sí que nos llama la atención, ¿no? Luego tenemos exclusividades temporales, que también PlayStation está pagando también por exclusividades temporales, porque siempre lo hace, para también pues que lo compren y que la gente lo relacione, vincule PlayStation, vincule su marca con estos juegos de salida y así se olviden de que luego salen en otras consolas o en otros lugares, ¿no? Porque también salen en PC y en Xbox posteriormente. Como este Final Fantasy VII Remake Intergrade. Sí, y esto sorprende. Temporal de 6 meses. Sorprende, y eso fue porque se mostró un nuevo trailer gameplay, ¿no? De esa versión más completa de Final Fantasy VII Remake, y es que al final de todo ponía un asterisco, o sea, ponía exclusivo de PlayStation 5, y con un asterisco decía que salía 6 meses antes que en otras plataformas. Exacto. Entonces, claro, no sabes qué otras plataformas, puede ser solo PC, o puede ser también algún otro sistema, como Xbox, no creo que Nintendo Switch, pero bueno, seguramente eso, PC o Xbox. Bueno, pues eso al final, si son exclusividades temporales, en ese momento tenemos la consola, pues si nos interesan mucho, los compraríamos para PlayStation 5, y si no, cuando los compremos más adelante ya veremos dónde están. Ah, pues en esta. Como un juego multiplataforma. En este caso no nos haría comprar la consola porque encima es un, digamos, un DLC o un añadido, un extra. Es que es el juego original. El juego original, o sea, Final Fantasy VII Remake. Exactamente, con más contenido. Más contenido. Pero ese contenido, bueno, es con otra protagonista, no sé si hay alguna otra misión y tal. Pero se estaba comentando, estos son rumores por lo que hemos visto. O sea, no lo confirmamos porque no está ni confirmado. Pero esperaremos a que lo digan más adelante. Que decían que seguramente no esté dentro del disco, sino que será descargable. No lo sabemos todavía. No lo sabemos. Esperamos que esperemos que esto no se confirme, sino que se desmienta y que esté todo en el disco. Eso que por cierto, sigan la sección de AdmaNews que subimos todos los lunes. AdmaNews, hablábamos de esta noticia de Final Fantasy VII Remake Intergrade con esa exclusividad de 6 meses en el AdmaNews pasado y bueno, o el anterior, depende de cuándo subamos este vídeo, pero que ahí síganos, que hacemos una sección de noticias todos los lunes. Los lunes son menos lunes con AdmaNews y con vídeo en el canal retro, youtube.com/AdmaRetroGames. Menos lunes me refiero a que los lunes son como más pesados, más difíciles para empezar la semana, y al ver 2 vídeos pues hacen más light, y con AdmaNews, que también es diversión, que siempre lo hacemos con humor, y tenemos ahí a la señora Rumores, pues son más suaves, ¿no? Más fáciles de pasar. Más divertidos, ¿no? Más divertidos. Vale, luego tenemos Deathloop. Bueno, Deathloop y Ghostwire Tokyo, esto creo que están publicados, no sé, por Bethesda. Ya sabes que Microsoft compró Bethesda. Vale, pues estos van a tener, no sé, una exclusividad, no sé si es de un año o algo así, una exclusividad temporal. En PlayStation. Posiblemente luego lleguen a Xbox. No se sabe, pero seguramente lleguen a Xbox. Deathloop no nos atrae mucho, porque bueno, realmente es, o sea, es como si fuera un roguelike, porque vas matando y tal, pero te pueden matar y vuelves otra vez a empezar. Pero Ghostwire Tokyo, ese a mí sí me llama la atención, porque es de Shinji Mikami. Por ejemplo, de Evil Within, bueno, en su momento Resident Evil, por ejemplo, ¿no? Entonces sí lo tenemos anotado, este sí que sería una buena compra para la PlayStation 5 y ese sí que nos haría comprar la consola. Si la encontramos, pues apostaríamos también por este juego. Si la encontramos antes de que pase esa exclusividad temporal. Vamos a ver, porque comentaban que eso, que hasta incluso en 2022 seguirá habiendo problemas de stock. Entonces, ya veremos, de PlayStation. Luego vamos a nombrar algunos juegos que han salido también en Play 4 o que van a salir también en Play 4, es decir, van a salir en Play 5 y en Play 4, es decir, no es una exclusividad de PlayStation 5, sino de Sony, una exclusividad de la compañía Sony, de PlayStation. Y por ejemplo está ese Sackboy A Big Adventure, que lo trajimos en el canal, está la serie completa en directo en PlayStation 4, nos encantó, nos flipó. También lo tiene en Play 5, pero la versión de Play 4 incluía un peluche, que por eso pues, nos pareció fantástico que sacaran esa edición con un peluchito, que de hecho lo tenemos ahí en la estantería siempre puesto. Y ese Sackboy es precioso y es un juegazo que recomendamos absolutamente. Pues Sackboy, pues tanto en Play 4 como en Play 5, la versión que quieras. Bueno, en ese momento ya no compraríamos otra vez el juego, ya lo tenemos, lo pondríamos en la Play 5. No nos haría comprar la Play 5. Exactamente. Nos llama mucho la atención de Puzzles. Desconocemos si... Bueno, hay algunos títulos que pueden estar incluso en PC o tal... Pero bueno, sí hemos visto el juego en formato físico, en en varios sitios. Y la verdad es que es un juego que nos llama muchísimo la atención. Sí, una exclusiva sí más interesante, pero es verdad que con ese exclusivo no nos ha hecho comprar la consola ni matarnos por la consola, porque es verdad que como hay que estar muy pendiente para encontrarla porque hay escasez, pues tampoco nos vamos a estar aquí matando. Es que realmente también ese es el problema. O sea, si estuviera en la tienda, pues dices, no, vale, mira. Pues vamos, pero... O sea, ahora mismo, el hecho de pelearte... De estar detrás de la consola, para estar 24 horas al día pendiente. No, sí, ahora está disponible, vamos a comprar... No. O sea, esos agobios, no. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Eso es sufrir. Cuando el proceso de compra también tiene que ser disfrutable, y tenemos que disfrutarlo. Entonces, de padres nos haría comprar la consola si estuvieran tiendas, pero como es difícil, pues de momento esperamos que no hay prisa. No hay prisa. Luego Spider-Man Miles Morales, que no hemos apostado por él, pero también está en PlayStation 4. Y bueno, es un juego que es una segunda parte, una segunda entrega de Spider-Man. Sí, pero bueno, muchos dicen que es muy corto. Sí, parece como una expansión. Parece un DLC, ¿no? Sí, parece una expansión así del juego, porque, no sé, se esperaba algo más, ¿no? Más contenido, pero bueno, lo hemos probado y está en Play 4 y en Play 5, así que si no conseguimos un Play 5, pues lo apostaríamos por él en PlayStation 4. Luego tenemos Kena Bridge of Spirits. Otro juegazo, este si lo queremos, Take My Money, Take Our Money. Este Kena nos parece espectacular y llega en Play 4 y a Play 5, con lo cual si en ese momento, cuando salga, que no sé si tenía ya fecha, era finales de año, ¿puede ser? No, tenía fecha, creo que era en agosto. En agosto, me interesa. Es verdad, en agosto. Pues si en agosto no tenemos Play 5, pues apostaríamos por él en PlayStation 4. No pasa nada, no se cae el mundo. Luego tenemos también Horizon. Luego tenemos ese Horizon Forbidden West. Un juego que es una segunda parte del Horizon, ¿cómo se llama? Zero Dawn. Zero Dawn, es que lo confundo con el Chase Turbo. Horizon Zero Dawn es un juegazo que harían disfrutado mucho, que lo tenemos en PlayStation 4 y que este llega también a PlayStation 4, esta segunda parte, con lo cual si en el momento que llegue no tenemos la Play 5, pues apostamos por el PlayStation 4, claro, sin problema. Luego también está Neo Collection, que es un recopilatorio de varios Neo que... Pues, sí, el 1 y el 2, que están disponibles en PlayStation 4. Exacto. Lo único que, bueno, pues en este caso los llevan a PlayStation 5. De hecho ya lo hemos visto por ahí en tiendas. Sí. Bueno, de este probamos la beta de Neo 2 y nos resultó bastante exigente para nosotros. Sí. Así que este seguramente pues no lo pillaríamos. No lo pillaríamos. Porque es al final sufrir para sufrir, o sea, por gusto. Por sufrir. No. Igual que pasa con Demon's Souls. Exacto. No, nosotros queremos pasarlo bien, no pasarlo mal. Exacto, nosotros pues opinamos de esta forma, que entendemos que pueden opinar distinto, que pueden decir pues muchos de los que nombramos aquí son juegos que les harían comprar una PlayStation 5. Por nuestra parte, ahora mismo, a fecha que estamos grabando este vídeo, pues no nos matamos por una Play 5, no es algo que nos quite el sueño. Pero igual que Play no nos 4. Matamos con la Xbox Series X, tampoco, no nos matamos, simplemente fue un día, mira, casualidad, pues mira, vamos a matar. Pero no estuvimos locos, me refiero. Claro. Porque es que si no, o sea, si te pasan las 24 horas de cada día en eso, ¿qué haces? No comes, no duermes, no grabamos para el canal, no hacemos directos. No hacemos nada. Claro, no puedes estar ahí. Entonces, bueno, actualmente pues no nos merece la pena, digamos, entre comillas. A partir de junio, cuando salga ese Rift Apart, pues sí nos merecería la pena y sí nos parecería pues interesante tenerla. Pero si no la conseguimos, como siempre decimos, no hay catástrofe, no hay ningún problema. Bueno. Y no se estresen ustedes tampoco. Si no la conseguís en el año 2021, puede estar en 2022. Que si hay escasez, pues a lo mejor en 2022 ya está en tienda. Sí, exacto. Y a lo mejor sacan una revisión que pesa menos, que ocupa menos y que es mucho mejor. Pues, así que lo importante, o sea, si a día de hoy no se puede comprar y os interesa, no hay problema. Ir ahorrando. Exacto. Ir ahorrando. Sabéis lo que cuesta la consola. Exacto. En cada país, ¿no? En vuestro país. Sabéis lo que va a costar, lo que puede costar. Pues ir ahorrando. Y cuando haya stock, ¡pum! Ya la compráis. Ya no tenéis la excusa. Vais ahorrando. Y compré la consola. Y nunca compré a especuladores. Que no le estimen, que no les hagan pagar más por una consola que cuesta menos. Claro, y luego nos enviáis una foto participando en compras de suscriptores de AdmaGames. Porque no os olvidéis de nosotros, porque sabéis que no estamos muertos, estamos aquí vivos y coleando. Subimos vídeo diario a las 4 horas Canarias en estreno, no se lo pierdan, mañana nuevo vídeo, o hoy mismo si toca directo, porque hacemos directos aquí los viernes y los martes y sábados en nuestro Twitch. Síganos también por ahí por Twitch, que es gratis, le dan a seguir y activan la campana tanto de Twitch como aquí de YouTube, y así les avisa de YouTube de que estamos en estreno, en directo. Y además tenemos redes sociales que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Comenten aquí debajo en comentarios también qué les ha parecido este vídeo, si opinan lo mismo, si opinan lo mismo, están conformes, están de acuerdo, o si opinan al contrario, comentarios, lo que quieran, que los leemos todos. Gracias por esos me gusta, por compartir en sus redes sociales para llegar a más gente. Y que hasta el próximo video, hasta el mismo sitio que en directo. No es de Wild, hates de Beat. Bueno, y ahora, a fecha de hoy que estamos grabando el vídeo, vamos a un directo ahora mismo. Un directo, PlayStation 5 no es, pero es un directo. Es un directo de hace varias décadas. Retro.